30 minutos que Héctor J. Cámpora, Juan Domingo Perón y sus acompañantes salieron del aeropuerto para dirigirse al Palacio del Pardo. Y aquí, en torno a la quinta, 17 de octubre, una vigilancia poco común. Más de 3 vehículos y varios soldados de la policía española. Además, un agente de tránsito. De un momento a otro, arriba aquí la comitiva. 14 horas y 10 minutos. Por lo que vemos, la entrevista con el generalísimo Franco ha sido muy prolongada. Aproximadamente una hora en el Palacio del Pardo. Llegan los automóviles, en primer término, de las custodias. Tómalo, Germán, Y luego, este automóvil en el que viaja el doctor Héctor J. Cámpora, acompañado por el expresidente Perón y su esposa, Isabel Martínez de Perón. El automóvil va a ingresar a la residencia. Después, José López Rega. Ahí no es madre. Desciende Juan Domingo Perón, también su esposa, Héctor J. Cámpora. Este es el patio de la residencia 17 de octubre, a donde ha llegado la delegación tras la entrevista con el jefe del Estado español. Se despide el exmandatario argentino del conductor del vehículo. Detrás suyo está el jefe de la custodia. También lo hace el doctor Héctor J. Cámpora. Estamos a punto de averiguar, si nos resulta posible, cuándo retornará Héctor J. Cámpora a Roma para desde aquí embarcar a la República Argentina. De acuerdo a lo que nos han expresado los periodistas españoles, no es habitual una duración tan prolongada en una entrevista con el jefe del Estado español. Perón saluda a un hombre de su servicio. También lo hace López Rega. Está uno de los hijos del doctor Cámpora, Héctor Cámpora, hijo. Cuidado, ya de nada. Cuidado. Cuidado. Las imágenes son cada más elocuentes, por lo tanto, nuestro relato resulta en este caso redundante. Esto ocurre en Madrid, residencia 17 de octubre a las 14 horas y 10 minutos del sábado 31 de marzo. General, un minuto podemos con usted tomar. Un minuto nada más. Se le solicita al expresidente Perón que se acerque un momento para dialogar con los representantes de la prensa y sus gestos están anticipando la respuesta. Muchachos, nada más que saludarlos y decirles que tengan un poco de consideración conmigo, que ya no puedo ni hablar. Es que hemos estado tratando de tener unas palabras suyas hace una semana o 10 días. Ayer les dedicó toda la tarde. Y no, como no vinieron, se la tomó para ustedes la televisión italiana. Debíamos estar acá antes que ustedes lleguen. Pero no sabíamos, nos había pedido el doctor Cámpora. Sí, pero estuvimos esperando en Roma tantos días y que no tuvimos que venir. Con tanto charlar estoy ronco. En América se habla mucho sobre la tercera posición en el mundo y que la daría Argentina. Bueno, sí, se la puedo dar, encantado. Bueno, un abrazo a todos. Gracias, muy bien. Perdonen, pero todavía tiene que cuenta cómo están. Sí. Muchas gracias. Hace una semana que no me bajo del caballo. Bueno, cuidado. Este ha sido el único diálogo mantenido con los representantes de la prensa argentina y española por parte del expresidente Juan Domingo Perón. No. Los saludos continúan. Doctor Cámpora dialoga con un periodista español. Doctor, ¿cuándo retorna a Roma, doctor? ¿Cuándo retorna a Roma? A las 5 de la tarde voy a tomar el avión. Así que esta misma noche embarca desde Roma para Buenos Aires. Esta noche misma, Villarroel, embarco para Buenos Aires. Muy bien. A las 23:59. Bien, ¿conforme con el saldo de su viaje a Europa? Pero conformísimo. ¿Habrá importantes novedades entonces que anunciar en la Argentina? Bueno, las novedades que hay son estas conversaciones que hemos tenido a nivel de Italia,